Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego patrocinado por Catapult que se llama Beasties. Así que nada, pues bienvenidos a este nuevo juego, pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le diese por aquí abajo al botón de suscribirse porque lo vais a tener disponible en el enlace de la descripción. A partir del 1 de julio en Nintendo Switch y semanas después va a llegar también para PC y lo vais a poder jugar en Steam. Así que por eso hoy os traigo aquí en exclusiva este increíble juego que lo vamos a probar. Y bueno, pues los puzzles y cositas interesantes, pues realmente las vais a ver aquí en este vídeo. Así que vamos allá, tiene unos gráficos bastante llamativos. Y bueno, pues bienvenido al mundo de las Beasties. Vamos a ver la introducción. Personas y Beasties, supongo que sean como bestias, ¿no? Conviven aquí en eterna armonía. Poderosos amos de los Beasties velan por la paz. Un oficial del antiguo gremio de los maestros de los Beasties, que por fin ha aprobado sus exámenes teóricos tras años de duro trabajo. El último más presuntuoso obstáculo sigue en pie frente a ti, la parte práctica de los exámenes de graduación. Tu trabajo consiste en encontrar a la Beastie perdida dueña de Darian y llevarla sana y salva a la aldea. Vale, pues eso somos nosotros y es lo que tenemos que hacer. Allí hay aldeanos de buen corazón, muchos Beasties y tu mayor desafío hasta ahora. Buena suerte, gracias, hombre. Vamos a intentarlo, chavales, que no se diga que no lo intentamos. Bueno, pues realmente es curiosa la forma de movernos, pero bueno, viajero, vale, pues enhorabuena por haber aprobado la parte teórica de tus exámenes. La parte práctica se centra en la búsqueda del maestro de la pista y perdido del Darian. Vuelve a la sala principal después de completar tus exámenes para recibir tu insignia de maestro de Beasties. Después se te asignará un reino propio. No olvides que mientras viajas, lo más importante de los Beasties y de las personas es nuestra conexión con los demás, ¿vale? Pues así es como se mueve. La verdad es que me parece muy curioso el tema del movimiento del personaje. ¿Podemos hablar con esta chica? No. Vale, falta el maestro, a ver. Aquí estamos nosotros, el maestro. Vale, pues este es tu inventario. Puedes abrirlo desde el icono de la parte superior de la derecha de la pantalla. En la mitad superior se encuentra el equipo de Beasties. En la mitad inferior tus objetos. Tus herramientas se encuentran en el centro, en la parte derecha, más información, vale. De momento solo tenemos con una especie de semilla. Bueno, tenemos nuestra bestia, por así decirlo. Bueno, y aquí están los controles y esas cositas. Vale, pues tenemos que ir a hablar con la gente del pueblo, al parecer. Aquí tenemos uno, vamos allá. Bienvenido a la primera Super Duper Store del mundo. Productos increíbles, precios inimaginables. ¿Cómo podría ayudarte a gastar dinero en mi tienda? Lo siento mucho, pero aquí no disponemos de esa información. Sin embargo, te voy a contar esto como una especie de regalo de bienvenida. Elaine no ha estado aquí desde hace mucho tiempo. No olvides quién te ayudó cuando necesites productos de primera calidad para tu business. Madre mía. Este hombre quiere que le compremos cosas, eso está claro. Me parece muy curioso la jugabilidad que le han metido al juego, la verdad. Porque va como pegando saltitos y no sé, pues me llama mucho la atención las cosas como son. Por aquí puedo pasar. No me crea que digo, a lo mejor es un cambio de mapa, no. Supongo que tendremos que ir a ver al cocinero y al trabajador, así que vamos para abajo. Es que vamos, no sé lo que, dónde vamos. Parece una cafetera, no sé, una cosa súper rara. Pero mola, es curioso. Vale, pues con ese chico que va saltando por ahí también, o caminando, mejor dicho, con ese creo que no tenemos que hablar. Pero con estos que tenemos aquí sí, que es el trabajador, así que vamos allá. Como veis, nos sale el signo de exclamación arriba. ¿Quién eres tú? ¿Eres nuevo por aquí? Siéntete como en tu casa. Me llamo Eric, avísame cuando necesites reparar tus herramientas. No me importa hacerlo por un miembro del gremio. Si lo hubiera sabido, Elaine desapareció hace unos meses sin decir nada a nadie a dónde iba. Si puedo ser sincero contigo, estoy preocupado. Puede que nunca haya sido muy fácil de tratar. Ya a menudo tenía sus propias ideas extrañas, pero siempre fue una de nosotros. Espero que esté bien. Buena suerte en tu búsqueda. Gracias por la información. Vamos a ver esta chica que es la camarera. Una cara nueva. Maravilloso. Ven a oler esto. Ja, huele bien, ¿verdad?
pero yo solo cocino para los beasties. No hay nada mejor que ver las caras radiantes de los pequeños monstruos después de haber llenado el estómago. ¿Cómo iba a saber dónde está? Siempre ha preferido hacer su propia comida para sus besties. Decía que así luchaban mejor, que aumentaba su rendimiento. Eso es absurdo, sus besties nunca resplandecieron como las besties que comían conmigo. Seguro que se encuentra bien, es muy fuerte, no tengo por qué preocuparme. Vale, pues me falta el último, que supongo que será el administrador de besties. Porque esta gente que va saltando no puedo interactuar con ella. Supongo que lo que llevo yo es una mochila, ¿no? No sé, es que me parece muy curioso el diseño de los personajes. Es tan atípico. ¿Cómo? Perdona, buenos días desde la Beastie Factory. ¿Qué puedo servir hoy? Pues aquí con tus Beasties puedes... ¡Oh, cielo! Se ha olvidado cómo va todo esto. Pero puedo ayudarte a subir de nivel a tus Beasties o a cuidarlas cuando estés fuera. Vale, es como una especie de guardería. ¡Oh, vaya! No me hagas caso. De K-Line se fue, el negocio ha estado muy tranquilo. Sus Beasties parecían un poco al límite a veces. Pero son adorables. Tenía tantas y qué fuertes eran. Su hermosa Firefish siempre fue mi favorita. ¡Oh, Firefish! Vale, pues esto ya está. Falta el maestro de las Beasties. No, pero ya hemos hablado. Respira profundamente. No quiero. Vale, el maestro. Vale, ¿y el maestro dónde está? Al anciano del pueblo. Puede que sea ese que está aquí. Supongo que sí, porque se han parado. Pero este es el anciano. ¡Eh, tú, ven aquí! He oído que está buscando a Lane. Eso significa que tenemos un enemigo en común. Soy un enemigo en común. Venga, soy todo oídos. Dirígete al norte de la aldea hasta que llegues a un montón de piedras realmente desagradables que bloquean el camino hacia el gran bosque. Lane suele entrenar allí todo el día. Eso significa que hay que quitar la pila de rocas de allí si realmente quieres echar un vistazo. Tengo el encargo de llevar un montón de piedras al otro lado del Jordán. Nuestros destinos deben estar vinculados o algo así. En cualquier caso, me falta algo de hierro para crear un explosivo. Tráeme 3 minerales de hierro y la pila de piedras será historia. ¡Bum! ¡Catapum! ¡Craft! ¡Bam! Así podré poner a mi némesis de rodillas y hacer los pedazos. ¡Oh, ese camino al terror! ¡Ese azote de todos los huéspedes del pueblo! Coge este pico, he visto días mejores, pero debería servir. Yo enviaría a mi hija Lynn, pero ella prefiere pasar todo el tiempo con las pistis antes que con el trabajo real. Vale, pues trae al experto en demoliciones 3 minerales. Madre mía. Vale, pues vamos a intentarlo. Se supone que tenemos que ir al norte del pueblo. Tenemos un pico. Vale, supongo que habrá que ir hacia arriba, ¿no? Por aquí, supongo, ¿no? No lo sé, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a investigar la zona. Pero por aquí no, ya no podemos pasar. Bueno, me sale B, a ver. Vale, pues tenemos como minijuego. Vale, pues los Beasties han retado a tu equipo en combate. Combina 3 o más piedras del mismo color en vertical o horizontal para liberar energía que hay en ellas y cargar habilidades de los Beasties que comparten el mismo color. Combina 3 o más piedras de ataque grises para que tu Beastie superior ataque a la Beastie superior del otro equipo. Cuantas más piedras se incluyen en la combinación, el ataque será de mayor daño. Los ataques, así como muchas habilidades, provocan daños en la defensa de la Beastie enemiga. Y en cuanto a la defensa desaparece, daños a su salud, en rojo. La defensa de tu Beastie se regenera entre las batallas, la salud no. Si a tu Beastie no le queda salud, ya no puede luchar. Sin embargo, los Beasties enemigos pueden atacar usando habilidades que hacen daño en su turno de la misma manera que tus Beasties podrían hacerlo, pero el tuyo selecciona tal con el Beastie. Bueno, estos se han equivocado en la traducción, lo han metido en italiano. Vale, pues supongo que habrá que hacer... Espérate, a ver, que tenemos que ir encajando cositas. Supongo que habrá que hacer así, ¿no? Ahí está. Y como veis, empieza como a atacar. Vale, pues curioso. Ahí lo tenemos, que vaya atacando. Turno extra. Cuidado, que ese sabe jugar mejor que yo. Ese es el mío, ¿no? Sí. Pues me ha hecho bastante pupa. Vale, hay que ser inteligentes, chavales.
Hay que ser inteligentes. Bueno, aquí tenemos esto por aquí. Ahí está. Bien, le golpeamos bien. Genial. Turno extra, pero ese es mi turno, no ese es suyo. Cuidado, cuidado. Creo que son más fuertes, pero tampoco estoy yo muy seguro de esto. Uf, no me deja por aquí. Bueno, esto por aquí sí. Ahí lo tenemos. Cuidado, más tres. Vale, sigo yo, sigo yo. Tranquilidad, mente fría. Esto por aquí. Ahí está. Perfecto. Le toca a él. A ver, el menos para qué era. Vale, esto es el tema de las habilidades. La I es para huir, pero yo no quiero huir, obviamente. Yo quiero ganar. Por ejemplo, puedo hacer... Espérate que no veo nada. ¿Puedo hacer esto? No, no me deja. Pues no sé, tío. Me estoy rayando un poco la mente. Me estoy rayando un poco porque no veo, no veo combinación. Literal, no veo combinación. No, es que no me deja. No veo una, no, aquí, aquí la veo ya, ahora sí. No sé, ese tío es muy bueno, ¿eh? Mira, podría meterle un rojazo, pero no me llega. Tendría que hacerlo así. Esto por aquí. No me lo puedo creer, tío. Turno extra, menudo golpetazo. No, 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 no. No puede seguir siendo esto así, ¿eh? Esto así no, porque estamos en la Super F. Vale. Esto no. Este por aquí. Ahí lo tenemos. Pero el mío, ¿por qué no me golpea? Porque yo no golpeo. Mola, la verdad. Mola bastante el estilo de combate y de juego. Es interesante las cosas como son. Lo malo es que a veces cuesta un poquito pues encontrar la línea. No sé si alguna táctica, alguna historia de... para como para que luche, creo que no. Tiene que ser solo pues por las piezas. Así que no hay ninguna táctica diferente o rara, por así decirlo. Vale, esto sería así. Vale, perfecto. Esto no me deja. Porque siempre tiene turnos extra. Y yo no. ¿Por qué? Más vida y sigue golpeándome, ¿eh? Sigue golpeándome. Le da más vida y sigue dándole... Dándome a mí. Vale, necesito una combinación. Hombre, cada combinación quita de una manera. Obviamente nosotros no estamos teniendo esa suerte de encontrar la combinación más perfecta, por así decirlo. Así que vamos a mejorar. Huir. No me deja huir. No me deja huir. No me deja huir, chavales. No me deja huir. Vale, paciencia, paciencia. Vamos a ver si encontramos más combinaciones. Tiene que haber dos juntas y una que esté cerca. Pero es que ahora mismo no veo nada. Ese es el problema, es que ahora mismo no veo la combinación. Porque si, por ejemplo, porque... Espérate, así no me deja. No, en diagonal no deja, creo. No, en diagonal no deja, como podemos comprobar. Entonces, al no dejar en diagonal, tenemos ahí ciertas pérdidas. No me deja huir. No, no me deja huir. Bueno, ahí tenemos la habilidad de la regeneración, como podemos comprobar. Porque esto así no deja, ¿no? No, no deja. Vale, seguramente a lo mejor muchos de vosotros ya estáis viendo lo que... Ah, vale, aquí es. Aquí está. Vale, ahora sí. Vale, genial, hemos pillado el combo, por así decirlo. Buah, pero me ha costado la vida encontrar eso, ¿eh? Me ha costado bastante. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Nuevo golpetazo! La que me va a liar.
Ya está perdido ya, ¿no? F. F, chavales. No soy bueno entrenando. No soy bueno entrenando, la verdad. Ey, ey, así que probablemente hayas desmayado. Te hayas desmayado, desmayaste por el impacto de la derrota. Hay un pequeño fallo de traducción ahí. Algunas de las bestias que viven alrededor te han traído de vuelta a la aldea. No hay problema. Nos pasan los mejores. Tus bestias se han comido una ración de maravilloso y revitalizante pisto. Cuidado mucho. Vale, pues como podemos comprobar, es esto. Es un juego de pensar, de lógica. Que como podemos comprobar, es bastante interesante. Y bueno, pues como he dicho, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya sabéis que tenemos que entrenar un poquito más, pues para ganar por lo menos algún combate y seguir con el modo historia. Pero bueno, lo principal os lo he enseñado, que es el inicio, el modo historia. Y después, pues, cómo funcionan los combates. Bueno, pues es ir encajando diferentes partes y bueno, pues es una forma bastante curiosa e interesante que bueno, pues ya sabéis que mola bastante. Así que nada, pues dejar ese pedazo de like, suscribiros si no estáis suscritos, chavales, y bueno, pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!